Cuando Jacob vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las dos esclavas. Colocó primero a las esclavas con sus hijos, luego a Lía con sus hijos y por último a Raquel y José. Luego se adelantó a ellos y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente 7 veces hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Los dos lloraron. Después Esaú se fijó en las mujeres y en los niños y preguntó: ¿Quiénes son? Son los hijos que Dios le ha dado a tu servidor. Entonces las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron. Luego se acercaron Lía y sus hijos y se inclinaron de la misma manera. Y por último se acercaron José y Raquel y también se inclinaron. ¿Qué piensas hacer con toda esa manada que he venido encontrando? Ganarme tu buena voluntad. No, hermano mío, yo tengo suficiente. No, por favor, si me he ganado tu buena voluntad, acepta este regalo, pues verte en persona es como ver a Dios mismo. Ya que tú me has recibido muy bien, te ruego que aceptes el regalo que te he traído, pues Dios me ha hecho rico y nada me falta. Bueno, vámonos de aquí. Yo iré delante de ti. Tú sabes que los niños son débiles y que debo pensar en las ovejas y en las vacas con cría. Si se les cansa, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Es mejor que tú te adelantes a este servidor tuyo. Yo iré poco a poco, al paso de los animales que van delante de mí, y al paso de los niños, hasta reunirme contigo en Seir. Bueno, permíteme dejarte a algunos hombres de los que vienen conmigo. No, por favor, ¿para qué te molestas? Ese mismo día, Esaú regresó a Seir.